Los colectivos de nuestra ciudad realizaron este miércoles el paro que se había convocado a nivel nacional. En Arica, el paro tuvo distintos horarios, el del Frente Único desde las 7 hasta las 14 horas y el de la Asociación Regional de Taxis Colectivos desde las 12 hasta las 14 horas. Fue en este último horario cuando se generó el caos, ya que la calle Maipú quedó completamente vacía en cuanto a vehículos se trata, mostrando el desconcierto y enojo de los habituales pasajeros. ¿Esperando nada pues, de pasar alguno? No me afectó mucho porque me vine en micro. Y ahora sí, ahora que me estoy yendo a la casa, sí. Acá estoy con la guagua, no tengo en qué irme. Como unas 2 horas. No hay locomoción. A mí me afectó porque no tengo cómo irme. ¿Sí? Claro. ¿Y en la mañana cuando vino al centro cómo? No, no tenía idea. No tenía idea que había paro. ¿Pero en la mañana no tuvo problema? No, no tuve problema. Harto porque llegué tarde al trabajo, ahora me voy tarde a la casa y tengo que volver en la tarde, así que no sé cómo lo voy a hacer. En Arica, los más de 3.500 colectivos dieron esta advertencia al gobierno para eliminar el impuesto específico de los combustibles y los incumplimientos a las peticiones del rubro. Además, se realizó una caravana con más de 200 colectivos U para entregar una carta en la intendencia. Por la tarde, no hubo anormalidades en el tránsito de los colectivos.